madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra. Bien, y vamos a continuar disfrutando de esta noche, de esta fiesta provincial del inmigrante, y vamos a saludar a la gente que se está sumando a través de la transmisión en el streaming, ya sea a través de YouTube, como así también en Facebook, como Inmigrantes Concordia, así que bienvenidos todos aquellos que se están sumando. Y ustedes que están aquí en el predio, pueden invitar, avisen a través de WhatsApp o como sea, que la gente puede ver lo que está ocurriendo aquí en el predio a través del canal de YouTube, como así también en Facebook, porque ya se viene la música en vivo. Reiteramos, bienvenida a la gente entonces también que nos está siguiendo a través de internet en todas partes del mundo. Y lo habíamos dicho, ha llegado el momento de la música en vivo. Tenemos en este escenario un grupo chamamecero de nuestra ciudad, formado por su director hace 9 años. Actualmente se encuentra integrado por Cacho Vera, Gustavo Ducase, Joaquín Vera, Franco del Valle y su director, Daniel Esteche. 2 discos profesionales grabados, distintos escenarios recorridos en festivales, fiestas provinciales y nacionales, como así también bailantas y jineteadas. Siempre en la búsqueda de una identidad dentro del género chamamecero, pero así también manteniendo la esencia y las costumbres. El aplauso bien fuerte para Daniel Esteche y su conjunto. Esta oeste extiendo mi abrazo, el Paraná son mis bajos y el Uruguay mi botonera. Con esta estampa bien campera y mi entrerriana acordeón, vuelco toda mi inspiración con mi entrerriana esencia.
Pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arenal. Lo mismo o más que ayer. La corona me trae recuerdos de aquellas noches que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rato a la sombra del sauce. Se escuchaba la cojota de mi montado con apero chapeado escarceando al llegar. Buenas noches para todos los presentes. Es un gusto y una alegría inmensa el estar aquí compartiendo esta edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. Para nosotros, una emoción muy grande, como les decía, porque hace rato que no estamos en un escenario, ¿no? Por esta pandemia a nivel mundial que estamos atravesando. Pero contentos, como les decía, agradecer a Dios, sobre todo, que nos permitió estar aquí presentes esta noche, ¿no? Así que estamos aquí dejando todo nuestro sentir, todo nuestro chamamé, nuestra forma de sentir este género musical que tanto queremos. Comenzábamos con un saludo musical de Abelardo Di Mota, titulado Estancia de Isabel. Seguidamente, Entrerriana Esencia, un tema que me pertenece hasta que aparezca el dueño, es mío. Y después, Camino del Arenal, de Mario Misael Medina y Tarragorosa, acá en la voz de Cacho Vera y de Gustavo. Vamos a continuar con más música, que a eso hemos venido. Vamos a dejar de Concordia Federal, otro tema que compuse junto a un gran escritor de la provincia de Buenos Aires, como lo es el Mencho Velázquez. Y después, Mi Ponchillo y Mi Facón, un tema que hace referencia a dos símbolos de la vestimenta gaucha. Siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes, seguimos compartiendo música. Bueno, thank you.
los recuerdos que llevo en el alma, hoy quiero expresarlos en un chamamé. Aunque el tiempo fue llevándose cosas, quedaron hermosas historias de ayer. Justo 22 camino a Federal, justo en el Chañar está la armonía. Ahí melodías se hicieron canciones, y allá en lo del Papa Regiones, donde alguna vez, junto con Orlando y el Moncho Ducase y tantos amigos, alegres canté. Cuido con esmero, porque fueron compañeros en mi andanza en la vida. En más de una ocasión, ellos fueron mi confianza, fueron Ricky y mi esperanza, mi Ponchillo y mi Facón. Mi Ponchillo y mi Facón. Sacado para churrascar de la banda, las veces que ha abrigado mi Ponchillo alguna guaita. A veces pienso tristón, eso pudiera nadar, tendrían que contar mi Ponchillo y mi paño, se le va borrando el bordado, y a mi Facón por los años de viejo ya se ha mellado. Y cuando en el cajón enfrentas a mi partida, me pongo en esta querida, mi Ponchillo y mi Facón. Muchísimas gracias. Esos aplausos son gratificantes. Aparte le hace pasar un poquito el frío también, che. Como decía Daniel, es un gusto para nosotros los chamameceros inaugurar, así por decir, tener esta gratificación de ser los primeros en abrir después de tanto tiempo sin escenarios en nuestra querida ciudad de Concordia y en nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias por estar presente y compartir y revivir las costumbres nuestras. Vamos a hacer un rajido doble. Podemos movernos en el lugar, chicos y chicas, comunidades alemanas. ¿Quién más están? A ver, alemanes, suizos, vascos, duros los vascos. Saludos.
de la ciudad de Paraná, el señor Edmundo Pérez compuso este rajido doble, Paraje Guaraniná. Podemos bailar, ¿eh? Gracias por sus aplausos, la verdad que la alegría que estamos teniendo es inmensa y también se multiplica al verlos disfrutar a ustedes. Vamos a continuar con un tema también que compuse yo, titulado Castillo San Carlos. Qué lugar tan significativo para nuestra ciudad, ¿no? Y creo que todo lo que estamos acá presentes conocemos. Un día andaba caminando, porque aunque no parezca también hago deporte, y siempre quedo impactado con la belleza del castillo. Y seguí y me fui con la idea de que tenía que hacer un tema. Compuse esta melodía, que ahora le voy a dejar. Y la señora Graciela Almirón, una gran escritora acá de la ciudad, también ella compuso un tema, Pasarelas de Recuerdo, un tema muy lindo. Bueno, ella compuso... Por ahí está Carlito Castillo, ¿está? Carlito Castillo, el director de Entre Amigos, el aplauso merecido. Carlito, querido, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Con ganas de volver al escenario, claro que sí. Bueno, como les decía, este tema compuse titulado Castillo San Carlos y quien escribió la poesía, la señora Graciela Almirón. Espero que les guste y suene así. Y bajo el cielo del litoral yace de pie inmortal, entre rejas en el monte, el viejo castillo San Carlos. Imponente como el bosque, guarda un oasis de secretos,
que según cuenta la historia encierra magia y misterio. Está rodeado de gloria en noches de luna llena. Sobre su caballeriza corren dos niñas viendo, cantando esta melodía. Allí aterrizó un día un poeta enamorado que, embriagado de su belleza, dio vida al principito. Pertenece a mi tierra amada, la cuna de mis mayores, y como en otros albores es majestuosa su estampa. Trae paz y confianza, un remanso de aire fresco. Si pasas por mi Concordia, yo te invito a conocerlo.
Y entramos en la recta final, chicos. Un chamamé problemático para muchos porque según dicen que es más conocido que Kilómetro 11. En nuestra querida provincia de Entre Ríos tuvimos seis torneos. Nacido aquí cerquita nomás en la ciudad de Federación, enamorado de Mercedes Stricker, descendiente de suizos. Para nosotros es un himno, el entrerriano lo lleva en el corazón y se ha metido como pocas canciones en el alma de nosotros. Es un misterio, ¿no? Pocas canciones se meten tanto y perduran tanto tiempo. Mercedita para ustedes, canta Cacho Vera, una de las mejores voces de la ciudad de Concordia. Aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, ya muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó. Viendo fue abandonar con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. A todas las Merceditas presentes, el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo, transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita, mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue abandonada con loco amor. Así llegué a comprender lo que querer, lo que sufrir, porque le di mi corazón. Qué lindo escucharlos, escuchar sus aplausos. Nosotros, lamentablemente, tenemos que ya ir tomando la recta final. Sí, vamos a tocar otra.
¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? Antes de seguir y de presentar a mis músicos, quiero saludar a la familia, a mi familia que está presente, mis padres, mis hermanos, la familia de Gustavo, a los hijos de Cacho, a la familia de Franco, la familia del Coqui también, ya que en esto de la música la familia es sumamente importante, ¿no? Para que nos den el apoyo que un músico necesita. Voy a pasar a presentar a mis músicos en guitarrón y voz, el señor Cacho Vera, pido un fuerte aplauso. En guitarra y voz, aquí a mi izquierda, Gustavo Ducase. En primera guitarra, bailarín de folclore, bailarín de TikTok también a veces. Franco del Valle, primera guitarra. ¿Está todo bien, amigo? Y en el bajo, Joaquín Coquivera. Vamos a hacer un tema, dos temas vamos a hacer para despedirnos, dos temas seguiditos. Uno titulado Camino a Tres Palmas y el otro El Río Vuelve, un chamamé cantado. La verdad que uno se queda sin palabras, ¿no? Aquí arriba con la emoción que tiene y verlos a ustedes disfrutar es muy lindo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presente y que viva Concordia y que vivan la fiesta provincial del inmigrante. Muchas gracias. ¡Vámonos! El río.
pasión en un sacrificio. En la canoa el tiempo total la briego eterno remonta su alma tierra del alma su duende de amor. Grito en mi sangre su luz vegetal. Acero forjador, al sur de mi dolor, el perro pescador. El río ya volvió, su tiempo maduró, la vida prende fuego en su corazón. Para Daniel Esteche y su conjunto, el aplauso a ver que se escuche, vamos. Volvemos a estar en un escenario para ellos. Vuelven a estar aquí, acompañándonos. ¿Quieren una más o no? ¿Sí o no? Pará, cortame la música, Cristian. Pará. Siempre la misma discusión. Siempre. ¿Quieren otro o no? Pregunto, ¿tienen algo que hacer ustedes hoy? ¿O pueden hacer otra? ¿Tienen algo que hacer? ¿Pueden hacer otro o no? ¿Pero no tienen nada que hacer? La verdad es que vamos a tomar un vino después, pero más tarde, hay tiempo. Hay tiempo, entonces. Algo más de la música en vivo, Daniel Stitch y su conjunto, dale. Una más, entonces. Una más. Y se nos pasa el frío y se viene la elección de reina. ¿Quién le quiere cobrar al Cacho? Cacho está debiendo, dice por allá. ¿Cocún, un vino? Claro que sí. Franchi Usanti, ¿todo bien? Nos vamos. Último chamamé, podemos bailar, ¿eh? Acá tenemos permitido bailar en el lugar. No podemos... En pareja no, chicos, ¿eh? Pero en el lugar sí. Mete y pon. Ahí va.
espectacular y brillante toda noche. Para Daniel Stech en su conjunto, acompañándonos en esta noche de la 28ª fiesta provincial del inmigrante. El aplauso para los integrantes de Daniel Stech y su conjunto, acompañándonos una vez más en esta fiesta provincial del inmigrante. Aguardamos unos 5 minutitos, despejamos el escenario y preparamos todo para la coronación de la nueva reina provincial de los inmigrantes. 5 minutos y volvemos, dale.